Tengo munición a tope ahora. Venga, seguimos el camino, derecha. A la izquierda tenemos uno gordo. Es uno de los... Nada, nada, nada. Nos centramos... Pero el jefe de la zona que no nos interesa. Nos centramos en la granja. ¿Es un jefe? Sí. ¿Y no hemos abatido antes a un jefe? No, el que está a la izquierda, sino el que está más atrás, ¿eh? Es como una aldea. Podemos subir un poco por el camino, el campo a través. Vale, tiene que estar detrás de la colina. Sí, he visto la primera casa. Hay un volador y hay algo por aquí cerca. Estoy en la casa. Está aquí arriba. ¡Mierda! Recargando. Recargando. Dios, que ala. Uy. Uah. Casi se me tira encima, tío. Se me ha tirado encima, hijo puta. Hay que registrar primero exteriores. Hay una escalera aquí. Yo oigo ruido de volador o algo. Vale, pues vamos a registrar exteriores y luego las casas. Primero limpiar. Hay uno ahí. ¡Espera! Es que... Vale. Si lo alertas... Hay otro ahí. ¡Oh! Pero, ¿cómo? ¿Qué me ha dado? ¿Quién está disparando cohetes aquí? Que hay uno ahí al fondo que está disparando, no sé qué. Joder, tío. Muchos cadáveres, ¿eh? Hay muchos alrededores, ¿eh? Vale, pues... Hemos levantado la liebre, que hemos hecho mucho ruido y hay muchos que pueden estar llegando. Pues recoger todo, hay cajas de municiones, militares por aquí, cajas, dos coches... Y no vamos a necesitar todo... ¿Eso qué ha sido? Otro... ¡Humo, humo, humo, gas. Humo! ¡Gas! En la tienda hay dos cajas. Tres. Tengo lanzacohetes. No lo veo. Está por el perímetro. ¿Dónde? ¿Fuera? Sí. Sí, sí. Veo el humo, pero no lo veo ahí. Pues está a unos metros donde ha tirado él. Ahora está disparando. Está disparándome a mí. Es que no lo veo. ¡Hala! ¿Pero cómo puede...? ¡Hostia! Es una no está duda, solo. ¡Cuidado! Gas, 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 gas. Joder. No me lo puedo creer, tío. Ahí viene otro. El gas. Vienen tres, ¿eh? Cabrón.
Vamos a actuar bien, con calma, que se acerque. Se acerca uno, entra uno. He paralizado, pero joder, es que nos han tirado una bombona de gas aquí. Uno, dos. ¿Esta verja se abre? Vale, pues nada, abatidos. Joder, con las escaleritas. Oigo a otro lejos, pero ese es grande, ¿no? Recojo todo. Tenemos que registrar la casa. Tiene que haber algún arma en algún lado. Tiene que haber uno por aquí. Sí, ya lo he visto, ¿no? Que más que nada es por la munición. Venga, entramos en... ¿Habéis visto? Uf, faltan cosas por registrar. En el granero se acaba de conseguir una llave. Pues eso está muy bien. Hay que cogerla. De un almacén o de no sé qué. Creo que es aquí, en el granero. Porque pues he tenido que desbloquear esto. Estoy registrando ya la parte de arriba, ¿vale? Vale, estoy en el almacén. Vale, había una EPI en el... Pues voy a abrir esta puerta. Arriba había una EPI. Vale, pues la vas. Ahora mismo las EPIs son oro. En el lavabo. Joder, si no fuese por las EPI de Frina, no estábamos aquí. A ver, este lo voy a abrir, pero me da miedo abrir este. Voy hacia el camión. Yo estoy en el granero recogiendo todo. Y estoy cerca de... Y aquí hay un arma. Oh, para... Hoy una caja de armas. En el búnker dentro. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Que no se me oía. Estaba medio ahí hablando y no me oía. Estoy recogiendo todo. Hay un montón de cuerpos, munición, que además me va muy bien. En todo el perímetro, militares caídos. Les han dado una paliza a los militares. Pero los militares ¿La caja de armas dónde está? En la... dentro del contenedor que hay dentro. A la derecha. Aquí. Ah, vale, vale, sí, yo lo veo. Bah. Ni me molesto. Un cargador, tío. Vale, en la casa tampoco hay mucha cosa. No hay notas ni nada. ¿Habéis mirado el ordenador? No, una llave encontré en la planta baja. ¿Habéis visto cuántos suministros y comida hay aquí? Latas y latas y latas. Sí. Joder, hay un almacén lleno, o sea, con esto podíamos resistir meses. Pero por desgracia no tenemos tiempo. Vale, he recogido esto. No hay ningún otro edificio que se pueda entrar aparte de estos dos, ¿no? No, pero joder, ¿habéis visto el contenedor cargado eso de la... de las pilas de combustible de los bichos? No, ¿cuál? ¿Dónde está? Delante del granero, joder. Ah, que es... A ver, voy a abrir. Al lado de los coches de policía. Joder. Esto, cuidado, no disparéis a esto. Que salimos por los aires. Y habéis visto que aquí... Claro, es que esto es una granja que cedieron a los militares. Y los militares se hicieron con ella. A ver, vamos a abrir los...
y quedaba alguna baliza en el aeropuerto. De hecho, si queréis, podemos irnos al norte a buenas noticias. En el camino, quiero decir. ¿Lo veis? Tendríamos que volver para atrás, ¿vale? Y luego nos queda en medio el búnker, que según como vayamos, pues ya nos vamos a descansar al búnker. Hay como un puente en el río y un poblado, y así lo vemos. Lo mejor sería tener bicis. ¿Habéis visto aquí bicis? Aquí al lado hay, ¿eh? En la granja no he visto. En el búnker de antes he visto, pero aquí no he visto. Vale, pues vamos al búnker. Déjame mirar una cosa del arma. Bueno, no sé si es silenciado, es un extensor de calidad. Es por vamos. Vamos. Voy al búnker, ¿eh? Lo que nos estuviera viendo igual es el gordo. Voy a apagar luces por ahora. Una de linterna si no entráis en un recinto. Yo siempre la tengo apagada. Está apagado. Ya, pero es que de noche y dentro de casas. Ya. Bicis, venga. Aquí dentro, aquí hay bicis. Voy a ver si suelto algo de. Yo igual, no puedo correr. Sí, vamos a ver. No es que no pueda correr, pero para qué. Y me puedo soltar. Ahí está. He soltado todo el peso a este. Vale. Creo que están luchando entre ellos. Sí. Hay dos grandes, dos estos de que van de pie y cuatro o cinco perros. Vale, no estáis disparando vosotros, ¿no? No. Yo ni me he asomado a mirar. Coger una bici y vámonos. Hay tres grandes. Ya he creado una bici, ¿dónde está la bici? Fuera. Delante, la bici está delante. Bueno, este camino ni lo hemos visto. Hay un camino que va hacia el norte. A ver, podemos ir por este camino del norte, porque así no vamos por el mismo sitio. Este camino del norte, por desgracia, es paso cerca. Vamos muy cerca de a los que ya están disparando. Tenemos un. Pero venga, al camino. Así registramos eso. Intentando coches llamarle la atención. Hay como un campo de batalla ahí. Hostia, son un montón, o sea. ¿Quién nos ha visto? Viene uno. Pequeños, dos. Bueno, pequeños no, bípodes. ¡Coño! ¡Nos ha tirado gas! ¡Vienen un montón! Gas. Pero estoy en el tractor, en la he dejado la bici. Hay uno grande aquí, uno pequeño. Me voy para atrás. No puedo. Estoy. Yo estoy ya hacia el norte, ¿eh? O sea, estoy detrás de ellos, estoy en el tractor. Pero ¿cómo me puede haber dado, tío? De un tiro. A ver, la bici yo la he tenido que dejar. Es que son demasiados. No tengo capacidad con estas armas ya, no. Les hago una mierda. Estoy subiendo a la montaña porque no tengo otra. Me sigue uno. ¿Dónde estáis vosotros, tío? Estoy retrocediendo, pero hacia el sur. Estoy yendo hacia ti, si me dejan. Aquí hay uno destruido. Otra carretera. He tenido que huir. No me ha quedado otro.
imaginado esto. Vamos, es que creo que voy a pasar de las bicis, tío. No los veo, estoy, tío. Estoy de camino, es que casi que estoy de vuelta al búnker. Yo también. Tengo al búnker a 50 metros. Me están disparando. Joder. Estoy en la mierda. O lo digo claramente, me meto en el búnker. Métete, 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 porque yo voy a tener que llegar al búnker. No, 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 no. O sea, estoy en el búnker. Ah, alguien está conmigo ayudándome porque si no me tumbaban. ¡Oh! Es que hay otro pequeño aquí. ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no! ¡Cuidado detrás! ¡Tenemos otro! Hay que rodearles por la derecha y llegar al búnker. Son cuatro. ¡Corre, corre, corre, corre! Por la derecha. Corre por la derecha. Llegaremos al búnker y nos reocupamos allí. No sé de dónde está ese. Que no les hago nada con esto. Voy hacia el búnker. En la boca del búnker está el grande. Pues, tío, venimos con cuatro detrás y no tengo otra opción. Desde dentro nos podremos cubrir, hay 5 o 6 aquí. Veo uno de los grandes, me meto en el búnker, desde ahí lucharemos. Veo el grande. Joder, la boca del búnker, pero ¿en qué boca? Porque yo estoy en la entrada. Llegando al búnker. Y no veo ninguno. Estoy en el búnker. Pues no vas a poder entrar. Hay un grande aquí, tíos. Te lo estoy diciendo. Pero... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? En el búnker. Nada más el jefe, me parece. Sí. Me voy a meter dentro. ¡Estamos dentro! Mientras no metan gas aquí dentro... Hemos dañado. Joder, joder. Sin munición. Bueno, voy a utilizar la pistola, tío, ya. ¡Me ha dañado el gas! ¡No! ¡No me lo puedo creer! El gas es lo que más me jode de todo. ¡Buah! Tío, que me he quedado en uno. A mí me ha tumbado otra vez. No lo hemos tumbado, ¿no? No, pero... La caja que tiene detrás. Joder, va mejorando además.
gas. Pero tío, es un segundo. O sea, el gas solo suelta y me tumba y estaba completo. Ya me quedo a 4. No, no, a mí me tumba directamente. No sé si le está matando bien. Sí, 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 está echando los huevos. Ahí va, cayó. Joder. Pues, ¿qué ha pasado con los otros que había por allí? No sé. Pero están ahí alrededor, en segundo. Vamos a irnos por el mismo camino, porque ahora están distraídos y es el momento para irse. Pero que vaya por el agua. Nada de ir en bici, tío. Paso. La bici no nos permite ir en sigilo y nos acaban dando. Y ahí se han puesto a pelear entre ellos y los han distraído. Me acerco a los coches para registrar. ¿El coche de policía y todo eso? Sí, pero no podemos acercarnos a donde están ellos, aunque hay algunos abatidos, pero... Vamos. Ahora voy, que he ido por agua. A ver... Okay. Aquí está revisado... Aquí está mi bici, el coche de policía. Hay un, andar por ahí también. Hay un cuerpo. Y el segundo coche de policía. Hay un gigante allí a la derecha. Es que son muy grandes. Tenemos que utilizar. Aparte que tenemos que mejorar las armas. Porque ya si no son de tres. De buena calidad, que estén bien. Casi no les hacen nada. Yo solo tengo una. Vamos a ver, tengo yo de 4 y. Yo y no. No te creas tú que tampoco hacen de mucho. Pero yo la ametralladora lo noto, Lo noto mucho. Aquello. Venga, vamos a intentar llegar a. Joder, la luna. Vale. ¿Dónde andáis? Estoy recogiendo munición del coche. Digo, Raven y Fillo. Aquí, en el coche, un poco más adelante. Yo haciendo una bicicleta. Ah, que ya habéis ido avanzando. Yo tengo la bici aquí, no, pero... Estoy aquí. No sé si cogerla. A ver, mi bici es esta, ¿no? Yo tengo que buscar la bici roja. Está por aquí, también. La mía está aquí. Bueno, vamos a intentar avanzar un poco con la bici. ¿Tenéis todos bici o no? Estaban ahí. La mía. Falta uno con bici. Yo, no la coge. Pues cógela, cógela. Vamos a probar. Seguro que, pero la, si oímos ruido, la dejamos. Coge la bici. Está detrás, ¿no? Pues voy a andar, voy a andar. Tú mismo. Tú misma. Un búnker por aquí. Pero necesitamos código de barra. Uf. ¿Dónde está el búnker? Vamos, seguimos. No sé, había por ahí igual. Igual estás por ahí abajo porque hay un pedazo de. Arriba en la montaña, o sí, no, he visto el valle. Un valle eso, un. Sí, un desfiladero. Hay una granja en el otro lado del río. Lo veo. A ver si lo.
Veo algo, luces, delante, derecha. Y un fuego, una casa a la derecha. Y otra a la izquierda y a la derecha. Paro. Ha habido combate aquí. Un volador abatido. Primero la casa a la izquierda. No os fiéis. Doy una vuelta, perímetro, caja de munición. Sobre todo porque estos dicen que tienen poca munición. Oigo algo. Dentro de la casa. Dentro, creo, ¿no? Una araña debe ser. O un volador o algo de eso. Hay uno abatido aquí. Creo que sé dónde es, en la cocina. Está la puerta cerrada. Ahí. Ahí tiene pinta. Lo veo. Buscar todo, que necesitamos suministros. Cuidado que pueda haber otro, Por aquí detrás. Un cuerpo. Hay medic kits. Una granada. Me voy a tener que poner la granada, que no la tengo bien puesta. Y ya está. Arriba no hemos mirado. No, arriba ni nada. ¿Has mirado ya? Bueno, mirar. Hay una caja en el balcón con munición y nada más. Vale, bajo. Salgo. Joder, ya me. Ya había otra caja de. Había otra caja detrás antes de la puerta. Una tipo de caja de herramientas. Y aquí no hay nada. Hay uno más grande aquí. Lo recojo. Y otro en el camino. Podemos avanzar hacia la casa que está cerca del río, a ver qué pasa ahí, que también hay fuego. Uf, aquí hay mucho fuego, tío. Hay una casa, la han quemado, tío. Aquí abajo. Oh, José puta. Caja de munición. Hay un plano en la mesa. Un plano en la mesa. Munición hueca del 44. Oh, bueno. Creo. Bueno, aunque sea del 44. La mierda, pero bueno. Es un plano. Dentro de la casa. Ya vamos a encontrar los planos. Hay una maleta solo. Sí que voy a hacer una cosa. Que es. Las granadas. Hay un botiquín en el. En el pared, donde la linterna. Un botiquín. Bueno, un botiquín, vale, ya me tenéis un médico. Unas vendas. Esto va bien. Esto va muy bien. Hay un cuerpo saliendo de frente. Joder. Nada, ¿no? No, no hay nada en la casa. Pues... Hay un... Hacia el río hay una caseta en el río. O un embarcadero de estos. Voy a ver si hay algo en el río. Voy a ver si hay algo. Nada, pasé. Vale. Vamos a volver, cogemos las bicis. Apago la luz que está clareando. Y llegaremos al puente. ¿Cuál de todas es mi bici? No sé, la mía. La caída. ¿Lo ves? La caída. Y pillo andando, ¿no? Hacia Bob. ¿El qué? Nos dirigimos hacia Bob. Vamos a un puente, sí, exacto. Es que hay dos puentes. Pues. Sí, el siguiente puente. Primero que vemos. Bob. Sí, ese. Porque hay que cruzar e ir al norte y luego ya volveremos a una granja que nos han dado informes también. Veo otra casa. ¿Qué hay ahí? ¿Hay un árbol caído o no? Me
Esto es una aldea, ¿eh? Y sí. Estamos llegando y una iglesia. Y la iglesia y todo eso. Hay vale, luz, creo aquí, que veo luces rojas, intermitentes rojas o algo, ¿eh? Sí, hay un coche que tiene... Indispensable. Bo. Piezas de motor. Vale, pues al registrar casas buscamos suministros. No hay parece haber mucho aquí. Ya, ¿habéis visto que hay una casa dentro del agua? No. ¿Incendiada? Ah, sí, coño. Joder, como habrán tirado con los cohetes. Cajas. Hacia el sur, cruzando la carretera, hay una luz roja. No sé si es un coche o son patrullas. Ni idea. Hay como... Han intentado utilizar el... Hay unas trincheras. Y han intentado... Hacer unas trincheras hacia el puente. Hacia el río. O sea, mira, aquí hay un muerto. Delante de la casa roja. Y la casa roja está abierta. Y la han utilizado de los militares y hay otro muerto. Y hay medikits en la cocina. Joder, ha echado la trinchera que se ha montado aquí, ¿eh? Sí, sí. Vamos, normal que se intenten proteger con todos los sacos. Te juegas la vida o... No, se está sacado, pero... Hay vendas también por aquí. Voy hacia el sur a investigar. Que hay una luz ahí que no sé de qué es. Ok. Que no vaya solo. Todo. Vale, una entrada de búnker. O sea, que seguramente hay un búnker. Seguramente sea la que pide el código de baja, seguramente. Vale. Es raro que no haya movimiento de máquinas por esta aldea. Es raro y no me gusta. Combate sabido. Paso la casa amarilla, la roja la hemos visto. Cojo la carretera. Vale, veo el puente. Estoy casi en el puente, la roja está cerrada. Aquí alguien ha abierto esto. No hay nada, ¿no? Fuera, nada, no hay nada. En el puesto militar antes de cruzar hay munición, cajas. Sí. Vale. Estamos en el puente. Aquí no había visto el puesto atrás. Mira, la munición es lo que más necesitamos. Hombre, mal no vamos de munición, pero... ¿Habéis visto la torre esa de vigilancia? Tendríamos que subir a ver... Sí. Me está gustando mucho a mí esa torre. Pues hay que subir. Falta mochila aquí. Vale. En el camión militar hay dos cajas. Dos o tres. Yo pido solo. Vale. Cogemos cientos de cosas en un momento. Estoy subiendo al puesto militar y hay más cajas ya en la escalera. Balas. Vale, estoy en el cadáver este que hay aquí, en este lado del puente. Hay una caja especial. Como de munición. Hay muchas. Son así, ¿no? A la derecha hay un varias. Montón. Son como... Sí. Diferentes. Son diferentes. A lo mejor las unidades también van vestidas con un traje diferente. ¿Hay algo arriba? Es extraño, son de... Sí, hay más cajas de munición. Hacia el norte, una casa amarilla, luz verde. Sí, la estoy viendo, no sé qué pone, hay como unas letras. Kingsman. Kingsam.
Debe ser una tienda, un bar. Vale, subo. Hostia, de camino hay cajas. Por munición no será. Subo, llegando. Estoy arriba. Recojo toda la munición. Vamos. Si teníamos problemas de munición, se acabaron nuestros problemas. Vamos a ver. Kumsam, leo yo. ¿Vale? Sí. De venimos de allí. Uf, esto es enorme, tío. Vamos a ir a esa casa en concreto. La casa y luego a la iglesia, que seguramente sí sea... A la casa, venga. Y hay un granero aquí, nada más bajar a la izquierda, vamos, que está antes de la iglesia. Vamos a mirar el granero a la izquierda y luego a la casa, que está a la derecha. Tal como llegamos abajo. Hostia, qué mareo esto. Cadáver. Pistola. Ah, esto bancos. Es como un almacén de la iglesia, ¿no? ¿Dónde has encontrado la pistola? Al lado del cadáver. Y aquí un revólver. La he cogido. Luego la miro. Y un revólver. ¿Pistola y revólver? ¿Dónde? Al lado del otro cadáver. He visto una pistola aquí, pero en el otro cadáver no veo nada. Hay una pistola en cada cadáver. Un revólver. Hay uno que es un revólver. Vale. Vista. Vale. Vamos al Kisman. Luego iremos a la... Puesto de bici. Vale. Kutzman. Eso. Caja. Kutzman. Muerto. Botiquín. Joder. Vean otro uniforme. Son otra unidad, de combate. Parece como más fuerzas especiales, ¿no? Sí. Además tienen un escudo diferente. Uf, empieza a llevar mucho peso y eso no me gusta, no puedo correr, Vale. Cruzando, claro, han traído cajas y otro militar muerto. Cajas y cajas de suministros militares. Lo que realmente se han desplegado por bien, todos, ¿eh? Con golpes. Están disparando, ¿no? No, digo que no. Es algo que golpea. No sé lo que es. Suena como dentro de la caja. Vale. Como si hubiese alguien saltando y se hubiese quedado enganchado o algo de eso. A ver, entro en la tienda. Uf, está plagada de cajas también, a la izquierda. La verdad es que ya no tengo tantos problemas de suministros. Como siga esto así, no voy a poder ni andar. Aquí hay una pista o alguna grabadora. Arriba en este jardillo donde da luz verde. Atentos. Hay más. Things are going to shit here. I've been at Uncle Carla ever since his aphidic rang. And we've got attacked by a big metal alien. Nos atacó una alienígena metálica enorme. Está dentro del establo. Hay que ir al establo. I didn't see their spaceship, but it's gotta be the same species as that flying alien I saw a few days ago. ¿Alienígena volador? Please, you gotta believe me this time. And call the police. They won't believe me if I call. See you on the other side. O sea, le ha dejado un mensaje al de la radio. ¿Qué ha sido ese ruido? Diciéndole... ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es lo que has dicho, Fillo? ¿Que puedes subir arriba? ¿Por aquí? Sí. Al cartel. Hostia. ¿Qué? ¿Clave? ¿Qué? Con la escalera en el donde están las letras. ¿El establo, Fillo? Disparos. ¿Esos disparos has sido tú?
No, no. No, no, algo ahí detrás. Detrás de la... del recinto hay un camión que hay alguien ya revisándolo. Están disparando alejados. Además hay puestos de vigilancia acorazados, o sea, es como que tenían más recursos esta gente. Tampoco pasa nada. Estoy entrando en la casa que está acribillada a balazos, que hay un par de cuerpos, parece un cuerpo aquí. Estos deben ser unos del ejército de aire, otros deben ser del ejército de tierra, algo en más cajas, tío. Esta gente tenía mucho. Si oís eso, ¿no? Yo sí he oído esos disparos. La verdad es que hay munición por todos lados. Sinceramente me acojonan, ¿eh? Hacia el noreste, noroeste. Ya peso demasiado, ¿eh? Yo también, iglesia. Tenemos que centrarnos en la iglesia. Hay más casas aquí ardiendo. Pero tenemos que ir a dejar cosas. Que no haya la munición y tal. Vale, vamos a la iglesia. ¿Dónde está? En camino. Fortificada la iglesia. Bueno, pues mejor para nosotros. Esperemos que haya algún supervivientes. Mira, hay muertos. Silencio. Pasos. Oigo pasos de algo pesado. Estoy en la tienda ante la iglesia. Y yo. Sí, oigo los pasos, pero no lo veo. Estoy dentro. Vale, estoy revisando. Parece la como un volador. Exterior. Hay otro cuerpo. Hay unos prismáticos aquí. Joder, se atrincheraron muy bien, ¿eh? Entro en la iglesia. Voy al campanario. Ok. ¿Qué es eso? ¿Han visto a alguien? ¿Han disparado a alguien? No. Esta iglesia es más grande, ¿eh? Hay una caja vale, aquí. Al suroeste, en el campo, hay algunos pegándose ahí. Vale, aquí hay de todo. Entrando ya por la iglesia. No acabo de entender por qué pelean entre ellos.